crees que puede suponer para los estudiantes y las estudiantes la entrega de estas ayudas? Hombre, pues para muchos de ellos la primera ayuda que reciben, porque muchos niños no reciben beca durante el curso escolar. Nosotros no miramos lo que es ninguno requisito, no tenemos requisitos, son totalmente universales y para muchos de ellos, como te he dicho anteriormente, recibir una beca, y para otros, pues yo creo que algo simbólico, pero que nosotros lo reconocemos el esfuerzo que han hecho durante todo el curso escolar. ¿Cuántas ayudas se entregan hoy? 279 ayudas, entre estudios medios y estudios superiores. ¿A cuánto asciende la partida presupuestaria de este año para estas ayudas? Unos 22.000 euros aproximadamente. El número de solicitudes aumenta cada año y si hacemos comparación con el número de entregas de hace 11 años, cuando se otorgaron por primera vez estas ayudas, el aumento ha sido mayoritario. ¿Es esto una señal de transformación de los jóvenes de Pedrera? Pues sí, evidentemente sí. Yo he estado incluso comparando con años anteriores, no tan lejanos, sino con años, con menos años, y la verdad es que ha habido muchos más estudiantes. Aparte de eso, nosotros hemos abierto el abanico también de estas ayudas, pero evidentemente yo creo que ellos son ya muy responsables para saber que el futuro depende de los estudios, de la formación, y sí, se ha subido bastante. La educación no es una competencia municipal. ¿Cómo influye esto en el desarrollo de los centros educativos de Pedrera? No es la educación, no de, bueno, la educación, lo que son los centros educativos no dependen del ayuntamiento, solamente el mantenimiento de ellos. Pero bueno, nosotros evidentemente no vamos a dejar que un colegio, si se le rompe algo, no solamente el mantenimiento, sino obra, no la vamos a dejar. Y mientras podamos meterlo en algún plan, pues vamos a seguir haciéndolas como hemos hecho en estos años anteriores. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos un año más a esta entrega de beca. Algunos y algunas es la primera vez que nos vemos por aquí. Desde hace 11 años el Ayuntamiento de Pedrera lleva otorgando a sus jóvenes becas de ayuda al estudio de carácter universal. Esta es sin duda una de las medidas más razonables y ambiciosa que ha puesto en marcha este equipo de gobierno en estas últimas cuatro legislaturas y que supone una apuesta decidida por el futuro, por el avance, por el desarrollo y la prosperidad de nuestra sociedad. Más de 225.000 euros ha invertido nuestro ayuntamiento en nuestra y nuestros jóvenes pedrereños. Hemos apostado por la construcción de una sociedad más próspera y más preparada como garantía de fortalecimiento de nuestro pueblo y como motor de desarrollo. Y lo hemos hecho con nuestros propios medios, con nuestro propio dinero y sin ayuda de otras administraciones, sin hacer distinciones y de forma totalmente universal. 279 becados y becadas os encontráis esta tarde aquí para poder disfrutar de este momento, en un acto simbólico que representa cómo las jóvenes y los jóvenes pedrereños habéis tomado conciencia de la importancia de una adecuada formación académica, una educación que garantizará la base del futuro de nuestro pueblo. A lo largo de estos últimos años hemos ampliado las ayudas para que quienes cursáis PSPI, máster o educación artística y musical, podáis ser beneficiarios de las mismas. De manera que ahora mismo alcanzamos prácticamente casi a todo el alumnado de posobligatoria. Estas becas son al mismo tiempo un reconocimiento a vuestra dedicación, a vuestro esfuerzo y un incentivo a los buenos resultados académicos, reivindicando, como siempre, una educación pública, inclusiva y de calidad para todos y todas. Enhorabuena por vuestro trabajo y feliz 2020.
Vamos a dar paso, como siempre, a un vídeo que hemos preparado con muchísimo cariño para todos vosotros y vosotras, pero antes quiero hacer un inciso. Lo repito, ya llevo varios años repitiéndolo. Hay que cobrar estos cheques antes del 31 de enero, por temas de contabilidad, no por temas de presupuesto ni mucho menos, pero por temas de contabilidad para que allí haya un mejor control de ello. Y también una novedad que hay este año: los menores de 18 años se irán nombrando, pero el cheque va a nombre del representante legal, o sea, del padre o de la madre, porque no pueden cobrarlo los menores de 18 años. ¿Vale? Es importante que estéis atentos a ello. Y como siempre, al terminar de entregar las becas, pues nos hacemos la foto esta familiar que nos hacemos todos los años con todos los becados y becadas. Yo vamos a dar paso al vídeo. Me enseñaron a sumar ilusiones, amigos y esfuerzos. Me enseñaron a restar enemigos, miedos y desconfianza. Me enseñaron a multiplicar experiencias, esperanza y sueños. Me enseñaron a dividir para compartir entre todos. Me enseñaron a leer cartas de amor, periódicos, historias para mis nietas. Me enseñaron a escribir novelas, poemas y la lista de la compra. Me enseñaron a hacer ecuaciones, comentarios de texto y barquitos de papel. Me enseñaron a ver los colores del mundo. Aprendí a sentirme valioso, a respetar a los demás y a ser mejor persona. Aprendí a defender mis derechos, que con esfuerzo todo es posible y que debemos tener las mismas oportunidades. Aprendí a usar el verde y el azul y el amarillo, y que ser diferente significa ser igual. Aprendí en la de todos y todas y para todos y para todas. Gracias al de lengua por enseñarme a sumar versos, al de física por enseñarme a sentir la química, y al de latín porque vini, vidi, vinci. Gracias al de tecnología por tanto empeño y entusiasmo, a la de filosofía por la lógica de la vida, y al de mates por llegar al infinito. Thanks to my English teacher who opened the borders of my life. Gracias a la de francés porque mi novia es francesa, y al de música por marcarme el compás. Gracias a la de naturales por poner su corazón, a la de economía por educarme en valores, y a la de educación física por animarme hasta la meta, a la orientadora por indicarme el camino, a la de dibujo por ilustrarme el futuro, y gracias a mi maestra por enseñarme a ser maestra. Gracias, mamá. Gracias, padre, por haber confiado en la escuela pública para nuestra educación. Gracias al de historia por contarme cómo se luchó para poder seguir luchando. Nogales.
José Manuel Doroteo Álvarez. Asunción Doroteo Vega. Laura Fernández Aguilar. Elías Fernández.